Molto honorable presidente de la Generalitat Valenciana, excelentísima alcaldesa de Castellón, ilustrísimo presidente de la Diputación Provincial de Castellón, presidente del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, alcaldes que nos honráis con vuestra visita hoy aquí y nos acompañáis, presidente de la Autoridad Portuaria, autoridades, presidentes de asociaciones, sindicatos que también habéis querido venir a arroparnos en este acto, empresas galardonadas, comité y pleno que os estrenáis hoy en este acto también, amigos y amigas, ser todos bienvenidos. Antes que nada, quiero trasladar mi más cordial bienvenida a la Cámara a un acto como el que hoy, que es el de reconocer el mérito y los desvelos de unas empresas y de las personas que hacen posible cada día para generar espacios de oportunidad y de desarrollo. Con un innegable impacto en la creación de bienestar y empleo entre los ciudadanos de esta provincia. De todos los acontecimientos que la Cámara organiza a lo largo del año, para nosotros este es sin duda el momento más emotivo, el de mayor significación para quienes formamos parte de esta institución, porque refuerza ese vínculo indeleble con la provincia que iniciamos hace más de un siglo y que aún perdura. Los premios a la exportación, turismo, galardón ACOR a la calidad social de la empresa que entregamos hoy aquí, no es solo un reconocimiento hacia aquellas empresas que han sabido tejer un estrecho compromiso económico y social desde el trabajo, la constancia, el empleo, la innovación, el emprendimiento, sino también a todas aquellas empresas que han logrado poner todo ello en valor y hoy sirven de ejemplo de lo que queremos ser y hacia dónde queremos ir. Además de visibilizar este reconocimiento con el atril que sostiene los justos argumentos, aprovecho también para reivindicar mayores recursos, dotaciones e infraestructuras para este tejido empresarial que es el que crea riqueza y empleo, que da la estabilidad económica a las familias y pone encima de la mesa las esperanzas de abrir nuevas vías de desarrollo. Estamos en un momento que nos aboca a afrontar grandes retos en ámbitos como la internacionalización, la responsabilidad social o la necesidad de asegurar el futuro de sectores tan importantes como es el turismo. Todo ello sin olvidar a las pequeñas y medianas empresas que buscan el mejor acomodo en escenarios competitivos cada día más complejos y mucho más difíciles. Por todo ello, hay que estar y apostar por las empresas, por la generación de recursos y por el empleo. Dotar al tejido económico de las herramientas necesarias para seguir avanzando, que eso es de lo que se trata, progresar. Como ejemplo de esta constancia y buen hacer empresarial, en esta edición reconocemos con los premios a la exportación 2017 en la categoría de PYME exportadora a las empresas Azulejos Foset, Geológica Til, Satine Factory, en la categoría de trayectoria internacional, Schumer Anschors, no sé si lo pronuncio bien porque el nombre se las trae, en la categoría de emprendedor 2017 a la empresa Sistema Decoración Digital, y todas ellas son merecedoras de esto y desde luego de mucho más. Como saben, en cada edición la Cámara hace un reconocimiento especial por su premio extraordinario, que en esta ocasión recae en Dolores Cortés Goterriz, empresaria y diseñadora de moda, pionera en su sector y un referente para todos nosotros, mujer con una vitalidad impresionante. En cuanto al Premio al Turismo 2017, la empresa galardonada es Casa Rural Tiar Julia. En esta categoría recibe mención especial el Patronato Provincial de Turismo de Castellón, por su buen hacer, proyección turística en nuestra provincia y apostando firmemente por todo lo bueno que tenemos y dándolo a conocer. Por último, la empresa premiada con el galardón ACOR a la Calidad Social 2017 es Citri Roquetes. Todos ellos nos ofrecen hoy el mejor ejemplo de las capacidades y cualidades que atesoran nuestras empresas, el buen hacer. Vaya desde aquí mi más sincera felicitación a cuantos habéis sido merecedores de estos premios y a los profesionales que están detrás de cada acción y de cada gesto. Señor presidente, gracias por su presencia aquí en este acto de homenaje a las empresas. Gracias por su compromiso, por reforzar el tejido socioeconómico de nuestra provincia,
que últimamente hemos conocido que se ha paseado por muchas tierras llevándolo a cabo. Gracias, alcaldesa, señora doña Amparo Marco, por su sensibilidad hacia esta empresa, que es la de todos y nos involucra a todos. Y agradecimiento también al presidente de la Diputación, don Javier Moliner, por su colaboración y por ser un puntal necesario en todas y cada una de las iniciativas dirigidas a mejorar y extender las oportunidades de nuestras tierras. Reitero en nombre de la Cámara, en nombre del Comité y en nombre del Pleno que hoy os estrenáis, y en el mío propio, por supuesto, mi más sentido reconocimiento a las empresas premiadas por los valores que nos transmitís y que nos sirven para ser cada día mejores. Enhorabuena y muchas gracias. Gràcies, presidenta. Anem ja amb l'entrega de premis i coneixem els verdaders protagonistes d'aquesta jornada. Comencem amb el guardó Accord, un reconeixement públic a aquelles empreses que han desenvolupat bones pràctiques en l'àmbit de la qualitat social, han promocionat la igualtat d'oportunitats i la inclusió social, el desenvolupament humà, econòmic i mediambientalment sostingut. És un guardó que fomenta el compromís de les empreses de la nostra província front les preocupacions de responsabilitat social empresarial. Aquest any, l'empresa guardonada és Cítrics Roquetes. És una empresa ubicada a Vinaròs, d'una llarga tradició familiar volcada en els serveis dirigits al sector agrari, sent la gestió de cultius de cítrics l'alma de l'empresa, que dona suport a tota una gamma de serveis dirigits a les administracions públiques i els particulars. Serveis que inclouen el manteniment de parcs i jardins i zones forestals, el manteniment de platges i també que en aquelles instal·lacions esportives, l'execució d'obra pública, moviment de terres i xicotetes obres. Cítrics Roquetes es recolza en una política integrada de qualitat mediambiental, seguretat i salut laboral. Entre els objectius i les metes assolides per l'empresa Cítrics Roquetes destaquen les relacionades amb el compromís per la responsabilitat social. Per això, van començar contactes amb entitats que treballen en l'àrea d'integració sociolaboral per la contractació de persones en risc d'exclusió. En aquest tipus d'entitats, Cítrics Roquetes col·labora amb la red Noduste de la Generalitat Valenciana per afavorir la inserció sociolaboral de joves tutelats atesos per la Fundació Diagrama. Guardó Accord a la qualitat social és per a l'empresa Cítrics Roquetes. Entrega el premi el president de la Generalitat, Ximo Puig, i el recull el gerent de Cítrics Roquetes, Pedro Miralles Esteller. És clau a la província de Castelló i com a reconeixement d'aquesta activitat, la Càmera de Comerç ha decidit otorgar el Premi de Turisme a la Casa Rural Tiar Júlia, que naix amb la restauració de tres habitatges ubicades al carrer de la Font, a la població de Traiguera, a la comarca del Baix Maestrat, i la posterior adequació per a ser gestionada com a Casa Rural. Després de realitzar totes les possibles reformes i de la inspecció pertinent, es va concedir la categoria de 5 estrelles per a aquesta casa rural amb capacitat per a 12 places. Amb aquesta concessió, la Casa Tiar Júlia va ser la primera casa rural de la província de Castelló de 5 estrelles i la tercera a la Comunitat Valenciana. La Casa Tiar Júlia ofereix una gran riquesa d'opcions
pel legat cultural i l'entorn geogràfic, amb una àmplia oferta d'activitats complementàries i una clara aposta per la qualitat. El Premi al Turisme és per a la Casa Rural Tiar Júlia. Entrega el premi l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i recull el guardó el propietari i gerent Manuel Llopis Nicolau. A proposta del jurat, enguany s'ha decidit otorgar en esta categoria una menció especial al Patronat Provincial de Turisme de Castelló. Com a mentor del turisme esportiu que ajuda a desestacionalitzar el turisme i que està sent motor de l'activitat de les empreses de tota la província en temporada baixa. El patronat ha demostrat la seva clara aposta per estendre aquests esdeveniments a tota la província, tant a l'àmbit més urbà com també al rural, el que ha convertit els propis participants i esportistes, a més de les seves famílies i aficionats, en veritables prescriptors de les excel·lències turístiques de la província de Castelló. De la mateixa manera, es destaca que el Patronat Provincial de Turisme és exemple de col·laboració entre el Patronat Provincial de Turisme, l'Agència Valenciana de Turisme i els ajuntaments. Entrega aquesta menció especial la presidenta de la Càmera de Comerç, Maria Dolores Guillamón, i recull el president de la Diputació, Javier Moliner. I com a reconeixement a les empreses exportadores i amb el propòsit d'incentivar el foment de les activitats en aquest àmbit essencial per a l'economia de la província, dins del Premi de l'Exportació hi ha quatre categories diferents. En la d'emprenedor ha estat seleccionada l'empresa Sistemes de Decoració Digital. Va néixer el 2013 a Castelló amb una clara vocació internacional. Professionals del sector ceràmic, amb una gran experiència, en el procés d'injecció van desenvolupar un programari de gestió de color propi molt adaptat al sector. La gestió del color permet fer una descripció fiable i mesurable del color, mantenir la seva constància al llarg del procés i aconseguir una reducció de costos. Malgrat ser una empresa jove, amb tan sols 5 anys d'activitat i tractar-se d'un producte específic i especialitzat, el fet d'haver assistit com a visitant a les fires més importants del món de ceràmica li ha permès desenvolupar acords amb Egipte, Portugal, Itàlia, Tunísia, Indonèsia, Vietnam i Malàisia. L'evolució de les vendes ha anat creixent i pel que fa al percentatge d'exportació es va assolir el 2016 un 38%, el que demostra una clara visió exportadora de l'empresa, tot i que el gran increment d'exportació s'espera en els propers anys gràcies a la signatura d'acords comercials.
entrega el premi a l'exportació en la categoria emprenedor el president de la Diputació, Javier Moliner. Recull el gerent de l'empresa, Alejandro Martín. El premi a l'exportació en la categoria PIME exportadora ha recaigut en tres empreses. Azulejos Fosset, que té com a marca comercial Prismacer i que des dels seus inicis, al 2009, ha anat creixent fins a l'actualitat, tant en vendes com en personal, fins a esdevenir tot un referent dins del sector ceràmic, tant a nivell internacional com també nacional. Gràcies a la seva clara vocació exportadora i la constant creació de nous productes, Prismacer ha introduït en nous mercats i actualment compta amb representants en diferents països arreu de tot el món. A més, els continguts viatges dels seus agents comercials fan possible que els seus productes arriben a un gran nombre de clients. Prismacer també ha participat en fires nacionals i internacionals oferint la seva àmplia tipologia de productes adaptats a les necessitats dels clients. Amb un percentatge del 70% del total de vendes de l'any 2016, el seu objectiu se centra en la consolidació i ampliació dels principals mercats internacionals. Entrega el premi en la categoria PIME exportadora al president de la Generalitat, Ximo Puig. Recull el gerent d'Azulejos Fosset, Vicente Tauste. Seguim en la categoria de PIME exportadora, on la Càmera de Comerç ha decidit premiar l'empresa Geològica Tile, una empresa dedicada a la comercialització de productes ceràmics que naix el 1999 i actualment té el seu servei a la localitat de Onda. Al llarg dels anys, Geotiles ha estat capaç d'anar adaptant i anar implantant les últimes tecnologies productives i logístiques, donant així una resposta competitiva als seus clients. Des dels seus inicis ha estat conscient de la importància dels diferents esdeveniments organitzats tant a nivell nacional com internacional i és per això que realitza un considerable esforç per estar present a les fires més rellevants arreu de tot el món. Quan a la seva activitat comercial, l'empresa sempre ha estat present en altres països, convertint-se en referent del sector. En els seus inicis, el continent americà va ser el principal punt de destinació de les seves exportacions, però posteriorment s'ha focalitzat en el mercat europeu, asiàtic i africà. Tot això és possible gràcies a l'atenció directa als diversos clients del personal del departament comercial que realitzen viatges constants amb la finalitat de mantindre una fluida comunicació amb els seus clients. Pel que fa a les xifres d'exportacions, respecte a les vendes totals de l'any 2016, es va arribar al 78% i és una dada que confirma una clara vocació exportadora. L'objectiu de Geotiles és seguir incrementant cada any les vendes i ampliar el nombre de països en els quals introduir els seus productes.
Entrega el premi la presidenta de la Cámara de Comerç, María Dolores Guillamón, el recull el director de exportació, Jorge Piquer. També com a empresa exportadora, la Càmera de Comerç ha decidit guardonar a Satine Factory. Baix el nom de Satine Stone, amb la seva seu central a Borriana, és un laboratori químic fabricant de tot tipus de resines, additius, derivants del ciment i especialitzat en paviment continu. L'empresa està present en més de 30 països, als quals exporta i és un referent mundial en el món de l'interiorisme, pel que fa als productes, acabats i serveis d'extrema qualitat. Entre les seves màximes està un ferm compromís amb l'exportació que evidencia la seva participació en fires nacionals i internacionals, a més de la seva xarxa de franquícies. El seu sistema de distribució multicanal i els seus representants comercials distribuïts per tot el món fan possible que puga operar com una companyia global. Així doncs, gràcies a la feina, constància, ordre i disciplina que caracteritza els seus treballadors, Satine ha aconseguit col·locar-se en el primer lloc del rànquing mundial de companyies fabricants de revestiments continu de qualitat. Durant l'any 2016, Satine va assolir un 54% del percentatge d'exportació pel que fa a les seves vendes totals. Al llarg dels anys, la companyia ha anat evolucionant constantment i es preveu que la seva expansió internacional seguirà augmentant de forma progressiva a tots els països. Entrega el guardó en la categoria de PIME exportadora a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. El recull el responsable d'exportació, Lorenzo Egea. Una altra de les categories dins del Premi a l'Exportació és la de trajectòria internacional. Aquest any la Càmera de Comerç vol premiar a l'empresa Zimmer & Swatch. L'origen d'aquesta empresa es remunta a 1894, constituint en 1989 Zimmer & Swatch Espanya, una empresa capdavantera en la venda i distribució de productes químics per al sector ceràmic. Les seves modernes instal·lacions estan situades a Vila-real, on disposa d'un magatzem distribuïdor, una planta productiva, a més de laboratoris per al control i desenvolupament de productes químics. En 2005 inicien la seva activitat exportadora al nord d'Àfrica i el 2007 adquirissen una empresa a Egipte. Poc després s'introduïssen en el mercat búlgar alhora que proporcionen suport tècnic a les filials del grup a Brasil i també a Mèxic. Fruit dels bons resultats d'aquestes negociacions comercials es construeix a l'any 2013 una planta de producció de tintes d'injecció a la filial de Xina. En l'actualitat compta amb 28 empreses en els 5 continents. Des dels seus inicis, Zimmer & Swatch ha estat present en un gran nombre de fires nacionals i internacionals com a fira i com a empresa pionera en la fabricació i comercialització de tota la gamma de productes utilitzats en la tecnologia digital. L'any 2016 va aconseguir la xifra del 73% d'exportacions del total de vendes i el seu objectiu en l'actualitat és consolidar aquesta posició de lideratge i continuar expandint els seus negocis en tots els mercats disponibles.
Premi a l'exportació en la categoria de trajectòria internacional és per a Simer Ansuoch. Entrega el premi el president de la Diputació, Javier Moliner, i el recull el director general adjunt, Pedro Hernández. Aquest any, la Càmera de Comerç de Castelló reconeix a la empresària i dissenyadora de moda Dolores Cortés Goterris amb el Premi Extraordinari per la seva capacitat per crear un estil propi en el difícil món de la moda internacional. Pionera en el seu sector, avui està present en més de 1.500 punts de venda multitasca i en més de 15 països on s'inclouen, entre d'altres, els Estats Units, el Regne Unit, Líban, Mèxic, França, Portugal, Japó o República Txeca. Actualment, Dolores Font Cortés se la situa entre les 10 celebritats mundial en el camp de la moda de bany. La seva capacitat emprenedora ha girat sempre sobre la figura de la dona, des dels seus processos productius i de gestió fins al client final i en tots els seus productes. Entrega el Premi Extraordinari a l'Exportació 2017 el president de la Generalitat, Ximo Puig. Recull Dolores Cortés. Moltíssimes gràcies de més permet que no m'ho mereix, que em pareix que no d'això. Sí, ho mereix perfectament. Lo que pasa es que no sempre té la sort que li donen lo que es mereix, però en este cas se ho mereix i ho agraïm molt, no sols ella, sinó els que la continuem. Gràcies. A continuació té la paraula el president de la Diputació, Javier Moliner. Muchas gracias, molt honorable president de la Generalitat, alcaldessa de la ciutat, presidenta de la Càmera, president del Consejo de Cámaras de la Comunidad Valenciana, president de Autoridad Portuària, presidentes de Aster i de Asotur, de la Asociación también Nacional de Fritas y Esmaltes Cerámicos, vicerrector de la Universidad, miembros del Pleno de la Cámara de Comercio y empresas que habéis sido galardonadas, que hoy nos acompañáis. En primer lugar, debo agradecer, felicitar a quienes nos han acompañado en la recepción de premios y agradecer en nombre del Patronato Provincial de Turismo al jurado de la Cámara, el que haya pensado en nosotros para distinguirnos. Sabe bien la Cámara y sabe bien su presidenta que somos fieles y leales colaboradores junto con todos los actores del sector turístico para intentar hacer de esta tierra un lugar al que cada día quiera venir más gente.
y lograr, como creo que estamos haciendo, que cada vez consigamos que quien venga a visitarnos salga más satisfecho de la visita que nos presta. Quiero también aprovechar para felicitar a la presidenta de la Cámara de Comercio, felicitarla por su reelección, que me consta que no lo ha tenido difícil. A otros nos gustaría o les gustaría tenerlo tan fácil, ¿no? Que lo ha tenido difícil. Felicitarla por su reelección y felicitarla por su reinvención, por haber reinventado esta casa, por haber reinventado esta institución, por haber sabido entender que en un momento en el que parecía que todo estaba en crisis y que las instituciones no tenían otro camino que derrumbarse de una forma controlada, haber sabido encontrar un espacio de utilidad como el que hoy estamos viendo en este acto para la Cámara de Comercio. Y no era fácil, no lo tuvo fácil Lola, y me consta los desvelos que esa reinvención le costó, pero hoy creo que con satisfacción puede ver no solo cómo se le revalida su presidencia, sino cómo el tejido empresarial y en general la sociedad de Castellón entiende a esta casa como un pilar estructural del futuro sobre el que pueden asentarse gran parte de las ilusiones que Castellón tenga que planificar de cara adelante. Hoy hemos asistido a un premio, a uno de tantos actos que durante el calendario anual celebra nuestra sociedad de reconocimiento al talento. Y creo que hoy demuestra una vez más la sociedad de Castellón que somos por naturaleza y por espíritu y por coraje y por carácter fieles seguidores de Arquímedes cuando allá en el puerto de Siracusa, sentado en una silla, movía un barco de 50 metros de eslora diciendo aquello de dadme un punto de apoyo que moveré el mundo. Dadme una oportunidad de negocio que moveré el mundo, dice el empresario de Castellón, ¿no? Y esa realidad de saber encontrar la oportunidad de crecer, de ambicionar, de derrochar talento que demostráis todos vosotros con los currículos que se han vertido hoy, pues es lo que nos hace ver con tremenda ilusión el escenario de futuro. Un territorio que es capaz de transformar el talento de su gente en valor para el territorio es un territorio que es muchísimo más competitivo que el resto. Y estamos en un momento, y lo vemos todos los días, en el que los territorios también compiten entre ellos para poder ser nodos de atracción de inversiones o de oportunidades empresariales. No tenemos mejor activo en Castellón, no tenemos mejor activo en esta tierra que aprovechar el talento de nuestra gente y convertir eso en un valor para poder ser competitivos. Y en paralelo a eso, desde las administraciones públicas, en este caso desde el Gobierno de la provincia, me corresponde la responsabilidad, nos corresponde a todos la responsabilidad de contribuir a crear un ecosistema en el que la especie empresario encuentre su hábitat más natural, su hábitat más confortable y su hábitat de desarrollo más cómodo. No tenemos otra misión que ponerlo fácil, no tenemos otra misión que sentar las bases para que ni una sola gota de ese talento se derroche por no poderse implementar en nuestra tierra. Y creo que a esa misión nos dedicamos desde la humildad de una institución como la nuestra, pero con la clara vocación y con la clara convicción de que estamos en el mejor territorio para poder trabajar en esa dirección, porque en pocos otros sitios podríamos encontrar una respuesta tan satisfactoria y tan competitiva como la que vosotros nos dais todos los días. Por tanto, que sirvan estos premios para hacernos salir de aquí con un poco más de empuje, con un poco más de ganas y reconociendo el trabajo de todos los que habéis recibido hoy el galardón y en este caso también el trabajo de quienes lo entregan, que es el equipo de la Cámara de Comercio. Enhorabuena a todos. Gràcies, president. A continuació intervindrà l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco. Molt honorable president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, presidenta de la Càmera de Comerç, Lola Guillamón, presidente de la Diputació de Castelló, Javier Moliner, presidente de l'autoritat portuària, Paco Toledo, compañeras y compañeros de corporación, autoridades, premiados y premiadas, señoras y señores, buenas tardes. Gracias, Lola. Gracias a la Cámara de Comercio por invitarme una vez más a participar en esta celebración y entrega de los premios Exportación, Turismo, Galardón Accord, Calidad Social de la Empresa del año 2018.
Mis mejores deseos y mis más sinceras felicitaciones a todos los premiados y a todas las premiadas. Unos premios que tienen como principal objetivo reconocer públicamente lo que es el esfuerzo, la superación, la innovación, la investigación, la exportación, promoción y emprendimiento de las empresarias y de los empresarios, de las empresas de Castellón que generan creación de riqueza, que generan empleo y que generan bienestar en nuestra provincia y en nuestra ciudad. Unos premios cuyo contenido reconocen la labor del motor económico de lo que es en nuestra ciudad, del turismo y la exportación. Unos premios que tampoco olvidan a empresas que han desarrollado buenas prácticas en el ámbito de la calidad social. La Cámara de Comercio representa el tejido empresarial de Castellón, pero es también un gran elemento de formación de la cualificación, cualificación fundamental, fundamental para el desarrollo de los territorios, fundamental para competir, fundamental para hacer de las ciudades, ciudades con talento, ciudades de futuro, ciudades donde vivir y donde convivir. Eso es fundamental, el talento que hoy se ha premiado aquí en esta Cámara de Comercio. Y desde el Ayuntamiento de Castellón, con pocas competencias o con las que tengamos, pero con muchísima voluntad, sabéis que estamos de vuestro lado, del lado de los empresarios, de los talentosos, de la gente que da siempre un paso adelante, de aquella gente que arrima el hombro para conseguir cuestiones o cosas tales como Escala Castelló o como hoy mismo la presentación de un proyecto junto con empresarios y empresarias de Castellón para mejorar la ciudad de Castellón en la zona de la Marjalería. Porque los empresarios y las empresarias nunca se arrugan en Castellón. Siempre dan un paso adelante para mejorar la ciudad y para mejorar el territorio, para crear futuro, que es lo importante. Y ahí nos tendréis siempre al Ayuntamiento de Castellón, ayudándoos a reivindicar las inversiones necesarias para competir, ayudando siempre para conseguir aquello que es mejor para la ciudad de Castellón y para aquellos que creáis riqueza y bienestar en nuestra ciudad. Y dejarme que termine con el último premio, el premio extraordinario. Premio dedicado a una mujer extraordinaria, como ese premio, a Dolores Cortés, que no hace mucho también recibió la medalla de oro de la Universidad Jaume I en lo que es un reconocimiento a una tarea y a una mujer. Y dejarme que lo resalte, mujer, porque las mujeres siempre lo tenemos más difícil en todos los ámbitos, en todos, pero en el ámbito empresarial yo creo que mucho más. Porque hay que, ¿verdad, Dolores? Porque hay que creer en una misma y creer en sus ideas y tirar hacia adelante. Así que mi total y absoluto reconocimiento, Dolores, agradecimiento y además he de comentaros una pequeña anécdota. Cuando yo era profesora en la universidad, sigo siendo profesora, pero en la Universidad Jaume I, antes de entrar en política, tuvimos una profesora y yo la idea de montar un proyecto de innovación educativa y llamamos a Dolores Cortés. Y Dolores Cortés tampoco se arrugó en aquel momento y vino a dar unas clases y a explicar su experiencia profesional y empresarial en dirección financiera en tercero de carrera en la universidad. Y ese proyecto de innovación educativa posteriormente obtuvo un premio, un galardón. Así que gracias, Dolores, por ser un ejemplo de empresaria, de mujer comprometida con el emprendimiento, con el bienestar, con el talento y con tu provincia, que es lo importante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Gràcies, alcaldessa. I per clausurar aquest acte intervindrà el president de la Generalitat, Ximo Puig. Molt bona vesprada, amigues i amics. Presidenta de la Cambra de Comerç de Castelló, alcaldessa, president de la Diputació, president de l'Autoritat Portuària, directora general d'Internacionalització de la Generalitat, president del Consell de Cambres de la Comunitat, representants de les màximes representacions empresarials i sindicals de Castelló, premiades i premiats, senyores i senyors, estem en un dia d'alegria perquè és un dia en què la Cambra de Comerç ens permet, d'alguna manera, veure quina és la cara, el rostre millor de la nostra societat, que són aquelles empreses que són capaces d'avançar i d'il·lustrar de quina manera ha de ser
la millor manera de ser capaços de entendre el present i el futur. Yo quiero también empezar esta breve intervención dándole la enhorabuena, como decía Javier, el presidente de la Diputación, a la presidenta de la Cámara. Es verdad que la presidenta de la Cámara ha tenido, digamos, un apoyo bastante unánime, ¿no? Pero no es un apoyo simplemente a la búlgara, quiero decir que es un apoyo merecido. Y, por tanto, para mí es una satisfacción poder darle aquí ante todos vosotros mi enhorabuena. Y, además, creo que es una buena imagen para Castellón que sea una de las pocas presidentas de las cámaras de España. Me gustaría que hubiera más presidentas de las cámaras. Y, realmente, creo que ese esfuerzo que ha hecho durante este tiempo de reinvención, como decía el presidente de la Diputación, ha sido un avance muy positivo y, además, teniendo en cuenta que al final es muy importante que trabajemos juntos y por eso el trabajo que han hecho con el presidente del Consejo de Cámaras y que han hecho con el conjunto de las Cámaras Valencianas es extraordinariamente positivo. Estos premios son una iniciativa de la Cámara que valora una vez más lo que es esta trayectoria de Empresas de Castellón. Nacieron estos premios en el 79 para reconocer la labor exportadora y lo que es muy importante es que se hayan mantenido en el tiempo y que se hayan vigorizado. Los compromisos de aquel momento y de ahora son los mismos. Esfuerzo, responsabilidad, capacidad de innovación, capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos. Sabéis que es muy importante no permanecer en el espacio de confort. Ninguna empresa, ninguna institución, nadie que se sitúe en el espacio de confort finalmente tiene futuro. Hay que estar permanentemente en posición de aprender, en posición de cambiar, en posición de adaptarse al nuevo tiempo. En este momento es evidente que las empresas tienen esos retos enormes que tiene el conjunto de la sociedad. El mundo va cambiando a una velocidad extraordinaria. Y, por tanto, las empresas tienen que ser capaces de situarse en ese espacio de movimiento. Y la propia sociedad. Y, por tanto, las empresas de Castellón lo que están haciendo es leer bien lo que está pasando y actuar en consecuencia. Es verdad que en los últimos tiempos la situación ha mejorado. Ha mejorado gracias, sobre todo y fundamentalmente, a las empresas de nuestra comunidad. Nosotros tenemos un nivel de crecimiento, unos parámetros de crecimiento que están en los últimos años alrededor del 3%, superando el 3%. Aquí solo en la provincia de Castellón, en estos dos últimos años y medio, en tres años, se han creado 27.000 puestos nuevos de trabajo. Hay un aumento de empresas de 1.502 empresas solo en tres años. En 2017 se ha logrado situar la provincia de Castellón, las exportaciones en 6.864 millones de euros, un 6% más que el año anterior. Todo esto es un trabajo conjunto que hace el conjunto de la sociedad, sobre todo las empresas, los trabajadores, el conjunto de las personas que finalmente, con su esfuerzo, hacen posible ir avanzando. Y también un entorno. ¿Y qué tenemos que hacer los gobiernos en la actividad económica? Fundamentalmente, generar un entorno de fiabilidad, de confianza. Y en este momento la Comunidad Valenciana vive un buen momento, un momento de estabilidad, un momento de transparencia y honradez y un momento de diálogo social. Estos son los tres pilares sobre los que se basa la confianza. Y al final, el índice de confianza empresarial en la Comunidad Valenciana ha avanzado en estos años el 9,3%, es decir, un avance sustancial. Y eso, de verdad, os tengo que decir, que es un intangible tremendo. La confianza, al final, se traduce en inversión. Y la inversión extranjera en la Comunidad Valenciana en 2017 ha superado los 1.000 millones de euros. Se ha multiplicado por 6 la cifra anterior. Es la autonomía española que más ha crecido en inversión extranjera. Hemos atraído entre el 2017 y el primer trimestre del 18 a 865 empresas procedentes del resto de España.
un 44% de estas empresas tenía su origen en Cataluña. Por eso os hablo de lo importante que es la estabilidad y la confianza. Además de ese 44% que tiene unas razones más o menos sabidas, el otro 56% también son empresas que estaban en el resto de España que se han venido a instalar aquí. Por tanto, la recuperación de la confianza externa y la confianza en nosotros mismos es el factor fundamental. Es evidente que tenemos, al margen de esto, muchos problemas y tenemos muchas necesidades y tenemos un objetivo fundamental, que es superar el desempleo que aún tenemos. Ese es el gran objetivo, superar el desempleo y mejorar nuestra cultura industrial, nuestra cultura en todos los ámbitos de la economía. Por eso, evidentemente, el talento es básico, lo que es fundamental es esa alianza entre la universidad, la formación profesional y la empresa. Todo esto son retos que tenemos ahí, porque hay un elemento que es el básico, que es lo que al final nos va a dar más oportunidades o menos, que es nuestra productividad, la capacidad de superar los hándicaps que tenemos de productividad. Y ahí es donde de lo que se trata es de hacer las cosas mejor, más eficientemente y de una manera que finalmente nos permita producir mejor y poder vender a unos precios que sean competitivos. Es verdad que en Castellón eso se ha hecho y muchas de las empresas que hoy han sido premiadas son un buen ejemplo de lo que se está haciendo. Empresas industriales y también empresas del ámbito del turismo, en el cual es evidente que tenemos muchas oportunidades aún. Tenemos muchas posibilidades, tenemos muchas oportunidades. Hoy es verdad que el sector público podría aportar más y lo digo con total claridad. Si nosotros tuviéramos la financiación autonómica que nos corresponde, si nosotros tuviéramos la inversión que nos corresponde, hoy la comunidad valenciana estaría creciendo al menos al 4%. Por tanto, esto no es una cuestión que sea un debate entre políticos, yo creo que hay un consenso muy grande en la comunidad valenciana entre todos los partidos políticos, entre todas las instituciones, de que es los agentes sociales, hoy están en Madrid, es absolutamente necesario para que España tenga en su conjunto futuro que haya un sistema de equidad, de igualdad y que respete las singularidades. En eso estamos desde la lealtad, que pensamos que tiene que ser de ida y vuelta siempre y que finalmente pueda conseguir los objetivos que sabéis que juntos podemos conseguir. Es verdad también que no se puede no tener una estrategia de futuro. En estos momentos la internacionalización es una base fundamental. En la economía valenciana ha tenido un avance extraordinario. Estamos alrededor de los 30.000 millones de euros de exportación y las empresas, a pesar de que ahora hay un buen momento también de un cierto crecimiento interior, no van a abandonar la internacionalización. No podemos abandonar todo lo que hemos conseguido. Tenemos que ir mucho más allá. Y por eso estos últimos días hemos estado en China y en Japón viendo que tenemos unas posibilidades enormes, que hay que continuar, desde luego, siendo obsesivos en el trabajo, en hacer las cosas bien. Nadie nunca nos ha regalado nada ni nos va a regalar nada. Pero es verdad que tanto en el mercado chino como en el japonés tenemos muchas oportunidades. En el caso de Japón, además, es la empresa V nos ayuda a ser, digamos, Castellón, la puerta de entrada de lo que es la inversión japonesa aquí, ¿no? Creo que ahí tenemos que trabajar juntos, como lo hemos venido haciendo, y podemos conseguir avances sustanciales. Tenemos grandes oportunidades. El momento que vivimos es un momento que no podemos dejar de perder. Tenemos una atracción por situaciones diversas, pero tenemos una atracción, la comunidad valenciana y Castellón especialmente, para dar un paso decisivo hacia adelante. Ahí vamos a estar, porque además, de hecho, es verdad que aquí han subido más los salarios que en el resto de España, a pesar de todas las insuficiencias. Es verdad que aquí hay en estos momentos un momento económico mejor que la media nacional y lo tenemos que aprovechar. Yo simplemente acabar felicitando a las que hoy son las protagonistas reales de este día, que son las empresas premiadas.
Entre nosotros muchas veces es difícil darnos premios o darnos la enhorabuena. Somos una sociedad que tiene valores, pero que a veces también tiene, digamos, envidias y tiene situaciones no deseables. Nos cuesta darnos premios, nos cuesta aceptar muchas veces que al lado tenemos gente buena. Eso es fundamental. Mirar, cuando le están dando un premio a alguien que está en tu sector o que le estás dando un premio a personas como hoy las personas que habéis recibido un premio, pues la verdad es que todos nos tenemos que sentir orgullosos, porque ese no es un trabajo simplemente individual o de la empresa que lo recibe. Al final es un trabajo que nos permite contaminarnos a todos de optimismo, de una vitamina positiva. Y esa vitamina positiva que dan nuestros premios, pues es la vitamina que hoy tenemos que sacar todos de aquí. Todo es posible si se hacen las cosas bien. Todo es posible si somos capaces de mirar juntos hacia adelante. Por tanto, enhorabuena a Schimmer and Southwards por la trayectoria internacional, a Azulejo Fosset, a la geólica Tiles, a Satin Factory, al Sistemas de Decoración Digital, a Casa Rural Tier Julià y, por supuesto, al Patronato Provincial de Turismo de Castellón, a la Diputación, a Citrix Roquetes, a todos los que habéis participado en esta renovación de un compromiso. Y muy especialmente, por supuesto, a Dolores Cortés por ese premio extraordinario a la exportación. Ahora es más fácil exportar que cuando ya empezó, sinceramente. O sea, ahora pues siempre es muy complicado, siempre es muy difícil. El presidente de Aster el otro día lo veía allí luchando con el mercado chino, pero siempre es muy difícil. Pero cuando Dolores empezó era, os lo digo seguro, muchísimo más difícil. Por tanto, gracias a aquellos que abrieron los caminos de la exportación. Hay una cosa que siempre me gusta repetir, y entre nosotros también lo tenemos que repetir, cuando aún la exportación en España era una cosa bastante episódica, hasta finales de los años 60, el 25% de todas las divisas de España venían de la Comunidad Valenciana. A nosotros nadie nos tiene que explicar lo que es salir a vender. Y Dolores es un grandísimo ejemplo. Además, en un sector que tampoco era excesivamente fácil para nosotros. Muchísimas gracias por lo que ha significado, muchas gracias, y muchísimas gracias a todos los que hacéis posible que esta tierra tenga futuro. Muchas gracias. Gràcies, president. A continuació volem demanar-los a les persones que han recollit els premis i també a les autoritats que acudisquen a l'escalinata per a poder realitzar una fotografia de família. Una vegada immortalitzat aquest moment, es podran fer més fotografies amb el conjunt de cada una de les empreses. I també es va servir un vi d'honor a l'entrada de la Càmera de Comerç de Castelló. Gràcies per la seva assistència. Moltes felicitats a tots els guardonats i bona nit.